Ya regresamos con más Celebridades con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Continuamos aquí en el Club Deportivo Sajonia, en el estudio del Club Deportivo Sajonia. Sí, te cuento que si vos querés ser socio, es hora de que te asocies. Si no lo sos, asociate. Y si lo fuiste, podés volver a hacerlo con la promo Volvé a Casa del Club Deportivo Sajonia. La cuota es muy accesible, no perdés tu antigüedad, es lo mejor de todo. Así que Volvé a Casa, reasociate o asociate. Es increíble. Más info ahí en pantalla de cómo llegar o en las redes del Club Deportivo Sajonia. Volvé a Casa con la promo del Club Deportivo Sajonia. Club Deportivo Sajonia. Bueno, nos estamos con Pato hablando de Camino al Éxito, que volvió al 13 con Manuel Bernárdez. Sí, vos sabés que dijiste Club Deportivo Sajonia y qué grato, qué lindo y que me emocionó entrar. Porque hacía muchísimos años que no entraba al Club Sajonia y he cantado tanto tiempo. ¿Acá? Sí. Muchísimo, por Dios, sí, muchísimo. Muchas orquestas en vivo. Con Don Rudien. Don Rudien. Y justamente ahí cuadra donde estábamos hablando de que volví al 13 con Camino al Éxito y ahí comienzo con Don Rudien y su grupo a cantar. Claro. Ya me mudo de La Habana Jam a Rudien. Siempre todo es por algo, ¿viste? Todo es por algo, mira vos. Y ahora estamos acá, qué lindo lugar. Hemos cantado los viernes de Sajonia, que era un clásico. Ah, sí, es genial, sí. Los martes de Peña. También, sí. Las fiestas en la playa, acá hay un montón de historias. Y bueno, y vuelvo al 13. Cuando me proponen hacer Camino del Éxito, me encantó el formato del programa porque es música, era música, ¿verdad? Un clásico también en esa época. Y cuando dije, bueno, ¿quién me tocará de pareja, verdad? Co-conductor. Claro. Y cuando me dicen Manuel, pobrecito, que en paz descanse. Yo dije, ¡ay, ya es Dios, Marangatú! Porque era un genio. Porque, claro. Pero de un carácter peculiar. De un carácter fuerte, ¿verdad? Sí. Y yo nuevita, o sea, relativamente nueva, como para ir a conducir. Y vos sabés que no. Vos sabés que trabajé muy bien con Manuel. Nos entendíamos. Yo tampoco no soy una persona polémica, más bien de perfil bajo soy, siempre lo he sido, y no busco pleitos, ni busco peleas, ni hago lo mío, lo mejor que puedo, saco lo que tengo, innato, el carisma y demás, y voy por la vida haciendo las cosas, tratando de hacerlas lo mejor posible. Claro. Entonces no me fue difícil trabajar con él. Yo sabía que él tenía su carácter, yo lo respetaba, él me respetaba mucho a mí. Y bueno, y ahí quedó todo. Una buena hicimos dos temporadas con Manuel. ¿Dos temporadas? Sí. Muy exitoso, y a la tercera el canal ya decidió. Yo creo que tener menos gasto y lo deja Manuel con una temporada más a él solito. Era menos, en vez de pagar dos conductores, a uno solo. ¿Verdad? Cuestiones administrativas de aquella época, de aquel momento. Hicieron una temporada más y después se levanta el programa, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, yo dejé la televisión luego de eso. Muchísimo, muchísimo tiempo. Sin dar nombres, cuando yo comencé a sentirme apretada, acosada, dije no, yo no necesito transar de ninguna manera. No hay casting sabana, nada. No. Sí. Entonces, listo, chao, me voy, me fui. Desaparecí de la pantalla, ¿verdad? Más que lo que pudiera hacer de comerciales y demás. Y me dedico exclusivamente a la radio. Sí. Fue la época de Santa Mónica. Claro. Arranco, pero 4 años estuvimos a full. Pero que fue un éxito de aquello. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Amé. Sí. Amé. Es un recuerdo que tengo impresionante de aquella época. Tenemos con las chicas. Sí. Y ahí dije, basta, televisión. O sea, aquello. Claro. Yo no muero, ni hoy en día, no muero sin pantalla. No, por supuesto. Gente que por ahí no sabe ya vivir así, viste, se pone mal, que ya. No. La respeto, la quiero, todo, la gente me encanta, pero no voy a morir en el intento y tampoco voy a estar, poniéndome los pies de nadie porque quiero estar en televisión. Claro. No va conmigo, nunca fui. Me dedico a la radio en esa época entonces, arranco radio a full, contenta, feliz, cantaba y radio, ¿qué más quería? Mis dos grandes pasiones en la vida. Claro, sí. Y bueno, y marca una historia, como vos decís, Santa Mónica, que dura 4 años y después me voy a la mega cadena. Sí, a Canal 100. Sí. A Canal 100. Sí.
Acá no. Yo sé todo. ¿Vos, sí, yo la reescuchaba, sí. Había sido. Sí, sí, sí. Voy a Canal 100, voy a Radio Latina también, que estuve unos cuantos años ahí. Sí. Y un día viene el papá de mis dos sobrinos, más pequeños, te voy a decir, que ya están grandes, pero viene y me dice, Pato, va a comenzar un programa en por el canal Amigo de Telefuturo. Claro. Lo voy a nombrar por Telefuturo. Sí, claro. Hacer, lo nombro. Te Antonio, un saludo. Se puede, Te Antonio, un saludo. Que Dios te bendiga, sí. Te Antonio. San Antonio. Por favor, siempre. San Antonio, sí. Realmente. Sí. Y me dice, ¿no querés estar con nosotros? Yo propuse tu nombre, yo estaba cuando eso en Canal 100, propuse tu nombre. No, le dije, yo televisión, no me interesa, no quiero saber, déjame, yo estoy tranquilita. No, pero dale, mirá, vos vas a manejar el software, vas a ingresar las bolillas, y vas a hacer la co-conducción. Sí. Bueno, no sé, déjame pensar. Bueno, y después pasan unos días, dale, bueno, y me voy. Uh-huh. Él se llama Carlos Martínez, sí. Hoy en día está en C9N, sí, director, sí, sí, de cámaras, excelente persona. Uh-huh. Bueno, y Carlitos me llevó. Uh-huh. Carlitos me vuelve a ingresar. Uh-huh. Me dice, dale, vení, animate. Ay, Dios, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. Y arrancamos un 13 de diciembre del 2000. Con 21 años. Con el famoso Telebingo. Telebingo, sí. Que hoy estamos transitando el año número 21. Muchísimo tiempo. Porque comencé y no paré más. Muchísimo. Nunca más. Sí. Nunca más. 21 años. Este año 2021, ¿verdad? Sí. Agradecidísima al voto de confianza, como vos decís, el tío Antonio. Sí. De toda la gente, de todos los directivos, de la empresa. A todos los compañeros, hemos trabajado, he recorrido el país de norte a sur, de este a oeste, como dice Lisa Abogado, he entregado premios, he conocido cada lugar, uh-huh, que no se puede imaginar la gente que hay a veces en el Paraguay, y me encanta, porque a veces hasta he discutido de geografía, de historia, porque me recorriste son todo, 31 sí, años aquí en Paraguay, o sea, en mi país, dijera. Y me interioricé, me gusta saber qué pasó, cómo fue. La historia, sí. La historia, la geografía es maravillosa. Bueno, y no paramos más desde el año 2000, gracias a Dios, cambiándole la vida a la gente y compartiendo toda la alegría, ¿verdad? Sí. Que gracias a Dios me toca siempre ser portadora de buenas noticias con este programa que yo hago, que seguimos los domingos. Uh-huh. Y ahora cantando en el reality show. Claro, porque sí, ahí dejo ya la radio. Bueno, estuve después en la estación, en la urbana, en la monumental, pero ya no me daban los tiempos, no, ni para cantar ni para radio, y le dediqué 20 años a Telebingo. Exclusivamente a Telebingo. ¿Y ahora por qué volviste a cantando? ¿Cómo fue que te convencieron para que...? Pasaron varias cosas, yo no sé qué pasó, porque yo ya estoy prácticamente retirada de la música. Uh-huh. O sea, en mi casa, bueno, claro, tengo mi sala de música, mi equipo, pongo, canto, Marrano ahí, el famoso karaoke, bueno, en fin. La peña, no sé, ahora no se puede hacer peña ni asadito, pero bueno, claro, yo canto igual, con público, sin público, sí, aunque sea con mi perrita, que es sí, la que baila sola, al lado sí, mío, una de las tres sí, boxers que tengo, salta, bueno. Entonces, cuando me llaman para Canta, dije yo, ¡ay, caramba! Yo estuve en el primer Cantando por un Sueño, que fue en el 2007. Uh-huh. Y dije, no, basta, ya está, nunca más. Pero viste que de esta, no digas, no, esta agua no voy a beber. Porque al final... Me llaman, que estoy agradecidísima a los chicos de producción, que son divinos. Bueno, ay, dije, no, chicos, no sé, yo ya no estoy, ya estoy fuera de training, estoy... No, bueno, dale, pensalo, tenés 10 minutos. No, ¿cómo? Bueno, me fui a mi casa, no. Uh-huh. Me llaman la segunda vez. Bueno, y a la tercera dije, bueno, por algo suceden las cosas. Entonces, estamos viviendo una situación tan complicada y tan dura, que trabaja tanto la psiquis. Sí. Que a mí también me ha afectado mucho, porque yo ya pasé por el tema también del pánico, que esa es otra historia. Entonces esto me afecta mucho, como a todo el mundo le está afectando. Y dije yo, ponerle un poco de música, hacer música que yo amo,
Es un programa que la gente tal vez necesita para dejar volar su mente y distenderse después de todas las noticias que escuchamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que son terribles. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? A mí me va a hacer bien. Claro. Puedo darle un poquito de música a la gente que nos está viendo, cuidando todos los protocolos sanitarios, que de hecho lo hacemos. Y bueno, y ahí estoy, no sé todavía qué hago ahí, pero estoy cantando. Sí, yo cuando supe que iba a estar... Cuarta dije, ronda. Yo dije, Pato, ahí en un programa con tanta polémica, ¿verdad? ¿Cómo va a llevar la polémica ella allí, verdad? Porque tenés una trayectoria que cuidar tan grande que por sí. Ahí... Yo dije, ella no es Héctor Ramos, que no le importa nada, ¿verdad? Ella no. Que cuidar su historia. Que mi ella, historia, mi sí. Trayectoria, mi sí. Credibilidad, lo que me he ganado, el cariño de la gente. Yo no soy una persona polémica, simplemente estoy cantando... colaborando con Pedro y con la coach, con Gaby Cañete, que es fantástica también, tratando de darle una mano a Pedro, que uh-huh. Él es el que tiene el sueño de cantar, de dedicarse a la música, y nada de debates, nada de polémica, nada de... Nada de eso. No me interesa, ya me estiraron la lengua un par de veces, pero... No, ni en Botabuy nomás. Mejor no entrar en el juego. Botabuy. Vamos a hacer pequeño corte, más, me contaste, por favor. Dale. Sí. A la vuelta de mucho más, pero antes agradecemos a... Raulito Catering. Así es, Raulito Catering. Estás unido y quinta, ahí está, Raulito Catering. Pausa, a la vuelta. Si vos conocés, sí. ¿Sí? Ay, sí, qué delicia. Delicioso. Vamos a comer ahora. Sí. Clásico. Vamos a comer ahora el corte, sí. Pausa, a la vuelta. Chau, dieta. Sí, ya venimos, sí. Hablemos de Print Center, sí, producción integral de cartelería, frontlight, backlight, ésticas y corpóreas, merchandising empresarial y serigrafía. Estamos en las residentas, esquina Capitán Vado, Fernando de la Mora, zona norte. Contactos a somosprinter@gmail.com o al WhatsApp 81772136. Print Center. Ya viene. Ya viene en Celebridades. Yo fui muy rebelde de chica. Espera un poco. Celebridades. Regresará luego de estos comerciales. En Oscar Santos Propiedades nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Gaviata, Ipané, Ibacaraí, Luque, Cajupé, Pirayú, Villa Hayes. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403, 444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, ¡Jan! Mis bebidas las enfrío con los Busy Cooler, ¡Jan! La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, ¡Jan! Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas, ¡Jan! Por ello, ¡Jan! ¡Qué bueno!